Buenos días. Buenos días. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean a nuestra comunidad de la Asunción en este quinto domingo de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesús nos habla con autoridad en la misa de hoy. Él no quiere amenazarnos, presionándonos o dominándonos. Tampoco quiere engañarnos o darnos promesas vacías. Él quiere conmover nuestros corazones, encender nuestra esperanza y darnos su paz. Así que vengamos a misa dispuestos a escucharlo. Con gran alegría y gozo nos reunimos en el día del Señor para darle gracias. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Nos congregamos una vez más en torno al altar para seguir agradeciendo a Dios por todo, especialmente por la vida, pidiéndole que nos ayude a perseverar, a tener apertura del corazón, e irle descubriendo en cada uno de los acontecimientos de nuestras vidas, reconociéndonos que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que mando yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle las gracias. Señor.
vengan. Y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. Que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor. Caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión de sus padres. Cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo
que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo nos siguen exhortando a todos nosotros para poder observar y vigilar nuestro comportamiento, cómo manejamos la vida, cómo manejamos el regalo más precioso que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y quién lo gobierna? ¿Quién gobierna nuestras vidas? Las lecturas de hoy deben de ser, o de todos los días, deben de ser una llave que nos deben de ayudar a nosotros para continuar abriendo nuestro corazón empedernido, nuestro corazón ingenuo, duro, terco, que se deja seducir fácilmente por las cosas del mundo, pero que la palabra está ahí para cuestionarnos y para llamarnos continuamente la atención y decirnos: hey, aquí estoy. Yo soy el que te formó. Yo soy el que te hizo. Yo soy el quien te formó en el seno materno. Y todo lo que tú eres se debe a mí. Pero hay algo también que Dios puso en nuestros corazones que se llama libertad. Y esa libertad que Él nos ha dado también nos da autoridad para tomar decisiones de la propia vida, aunque la vida no sea nuestra. Y las lecturas de hoy nos siguen cuestionando. En la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, Dios le habla a Moisés y Moisés le dice que el pueblo ya no quiere verlo a través de la nube ni a través del fuego, porque dice que tiene miedo de morir. Y Dios le dice: voy a formar, voy a mandar profetas como tú, voy a mandar un profeta como tú, para que le revele. Y todo lo que él diga en mi nombre se cumplirá, pero todo aquel que hable en mi nombre, pero que no sea verdad, dice, morirá. Eso es lo que Dios nos dijo en el Antiguo Testamento a través de Moisés. San Pablo nos habla hoy de lo sagrado de la vida de pareja, del matrimonio. Que tanto el hombre como la mujer se someten el uno al otro, pero que debe haber respeto para tratarse con dignidad y sobre todo con amor. Y la recomendación que nos hace San Pablo, que a los solteros
en lo posible que se quede soltero porque él va a servir a Dios. Igualmente la mujer soltera o que ya haya quedado sola, que ya esté viuda, o que haya dejado al marido, o el marido la haya dejado, como haya sucedido, dice que se dediquen a las obras de Dios. Y en el Evangelio dice que cuando Jesús camina por Cafarnaún, al siguiente sábado va a la sinagoga. Y se admiraban, dicen, porque dice, este enseña con autoridad, no como los escribas. Los escribas hablaban porque lo habían leído en la Biblia y siempre estaban mencionando la Biblia, de que ahí decía, pero Jesús, que es la misma palabra, habla como Dios, porque Él es Dios. Por eso habla con autoridad. Y dice el texto bíblico que incluso los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, ¿qué quieres de nosotros? ¿Vienes a corrernos de aquí? Y dice, le dice Jesús, cállate. Y después al que está poseído, dice que da un alarido y el espíritu del mundo sale y se va. Y todo esto que Jesús hacía, decía, ¿es una nueva doctrina? ¿Qué cosa es esto? Hoy Jesús nos ha enseñado esa doctrina por más de 2000 años. Y aún seguimos cuestionando, aún seguimos dudando de la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Aún desconfiamos de que lo que nosotros pedimos se vaya a realizar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay desconfianza, no que le creemos a Dios. No creemos en Dios y eso nos pasa, les pasa. Pasa lo mismo que a los espíritus que reconocen a Dios como Dios, pero no cambian. Estamos viviendo tiempos de una pandemia que ya casi vamos a cumplir el año, si no es que ya lo tenemos. Y vemos que esta pandemia, en lugar de ceder, parece que se expande como la pólvora. Pero no somos precavidos. Seguimos retando. E incluso personas que dicen, yo no creo en esto que está pasando. Aún cuando ven los millones de personas infectadas y los cientos de miles de personas que hayan fallecido a consecuencia de esta pandemia, siguen dudando. Y siguen culpando que los chinos, que aquí, que allá. Ahorita no es cosa de culpar a nadie, es cosa de asumir con responsabilidad y compromiso la contingencia que estamos viviendo. El problema es de que este virus ya se está mutando, está saliendo con más fuerza y que es más fácil de contagiarse y las consecuencias son letales. Ahorita están diciendo que hay 3 o 4 mutaciones. Que la mutación de África, que la mutación de Inglaterra, que la mutación de Costa Rica, que la mutación de Brasil. ¿Y cuántas más van a salir? Y dicen, cada una de estas trae sus propias consecuencias. Y que estas, unidas a la que ya está, cuando ya entra al cuerpo, la persona sufre más. Porque el efecto que le hace en el cuerpo de la persona es letal. Y la vacuna, pues sí, ahí está. Que la están haciendo, que ya salió, que se la van a poner a los doctores, ya se la pusieron, a los ancianos y que después al resto de la comunidad.
Y muchos dicen, no, es que es la vacuna, no se aplique, porque no, ponen un sinfín de cosas también. O sea, que nada de lo que recibimos no nos parece. Y como dice Jesús en el Evangelio, les tocan música y no bailan, se ponen tristes, no lloran. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros los hombres? Que somos tan egoístas, tan egocéntricos, pensando solamente en nosotros mismos y se nos olvida que hemos sido llamados para vivir en comunidad, que hemos sido llamados para formar una iglesia, que no somos islas. Somos un pueblo peregrino, pero que debería o debe estar atento al llamado de Dios. Que si nosotros fuésemos humildes, sencillos, nobles, todas esas cosas que están pasando no pasarían. ¿Por qué? Porque todo se realizaría conforme a los designios de Dios en nuestras vidas. Pero acuérdense que hay un envidioso, el diablo, que siempre está metiéndose donde no lo invitan. Es el colado. Y ese, el problema es que le damos más casa al colado que al dueño de la casa. Porque el colado siempre nos pone cosas atractivas a nuestra vista, a nuestro gusto, a nuestro tacto, a nuestras emociones. Es más extravagante. Y parece que es lo que nos llama la atención a nosotros, la extravagancia, el lujo, la lujuria. Y no somos disciplinados, no somos ordenados, no sabemos someternos a nada. Y por eso pagamos consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Toda acción que nosotros hagamos, hermanos y hermanas, va a influir en todo lo que hagamos. En el matrimonio, si no hay acuerdos en la pareja, eso se destruye, se deshace. Si nosotros al sentarnos para iniciar un proyecto, si no estamos de acuerdo, no se empieza. O sea, todo requiere de la disposición de nosotros para poder desarrollar proyectos de vida. Y es ahí donde Jesús nos cuestiona y nos dice, sométete, obedece, respeta, sé humilde, sé sencillo, sé prudente, trabaja, lucha, no te dejes influenciar, sé honesto, sé sincero. Todo esto es lo que edifica, hermanos y hermanas. Es lo que humaniza al hombre. Pero depende de nosotros para que esto se realice, para que esto se manifieste y que nosotros tengamos la disponibilidad para ir descubriendo a ese amor que se llama Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que Dios escucha el clamor de los pobres, presentémosle nuestras oraciones con toda confianza. A cada petición responderemos, Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Por los que están sufriendo por la pandemia del coronavirus, sean sanados y el eterno descanso de los que han muerto, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que sirven al bien común en estos tiempos difíciles e inciertos, que Dios los llene de sabiduría y comprensión, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Que en tiempos de enfermedad nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe. Confiemos en su bondad, en su providencia divina. Tenga compasión por todos los afectados por la pandemia, los sane y les dé la paz, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Para que las víctimas de la violencia y la guerra se sienten libres de todo mal y que los niños y niñas conozcan el gozo de aprender en un ambiente sano y seguro, y que los enfermos y los moribundos perciban el cuidado y ternura de Dios por medio de las personas dedicadas a cuidarlas, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Para que esta comunidad de fe responda al llamado de Cristo sirviendo a los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Por la salud y bienestar de Ricardo López, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Por nuestros hermanos difuntos, Emiliano Cruz, Teresa Basurto, Marciano Cruz, Marcimano Cruz, Margarita Fernández, Ignacio Rocha, Jesús Rocha, Marta Rocha, para que el Señor los tenga en su reino de paz y felicidad, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Vamos a pedir también acción de gracias por Arturo Moreno, Azucena Espíndola, roguemos al Señor. Por nuestros familiares, amigos enfermos, por los enfermos de la comunidad, por todos los que sufren la consecuencia de los desastres naturales y de la violencia, por los que sufren turbaciones en el alma y en el cuerpo, por todos los que siguen sufriendo consecuencias de esta pandemia, por los agonizantes y por todos los que tienen que morir hoy, roguemos al Señor. Por las ánimas del purgatorio, especialmente por las que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios las purifique y las lleve a la casa paterna, roguemos al Señor. Por los que nos han precedido en las últimas 24 horas, para que el Señor les haya dado la oportunidad del arrepentimiento y de la conversión, roguemos al Señor. Dios nuestro, tú que en Jesucristo nos libras de todo mal, escucha nuestras oraciones y haz de nosotros dignos seguidores de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. En su mesa de amor, la promesa
Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en ese deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, el sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con el servidor del Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pidamos en estos momentos por todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que se encuentran en una situación difícil, ya sea por enfermedad o por situaciones fuera de nuestros de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo
de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre, Dios suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos, traigan a su mente a todos aquellos seres queridos que les han precedido o que nos han precedido y póngalos en esta Eucaristía. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro,
Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo y unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el sacramento, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
Te amo, y te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos un momento, vamos a escuchar los avisos parroquiales. Agradecemos a las personas que nos prestan sus carpas y estaremos pagando renta por las mismas, por lo que cada fin de semana estaremos haciendo una segunda colecta. El martes 2 de febrero, día de la Candelaria, habrá una misa a las 7 de la noche. Los esperamos. Estamos en tiempo de hacer nuestros reportes de impuestos y muchos recibirán sus reembolsos, por lo que les pedimos que tomen en cuenta su parroquia con la generosidad. También a los dueños de negocios, cuando hagan su reporte de impuestos, acuérdense que su parroquia está trabajando para construir el salón y sus donaciones son deducibles a impuestos, esperando que tomen en cuenta estas recomendaciones. Continuaremos con la exposición del Santísimo Sacramento todos los jueves a las 6 de la tarde. A los feligreses que están de vacaciones o que se han salido fuera de su lugar de residencia, 120 millas o más, por favor, de permanecer 10 días en cuarentena y hacerse la prueba del COVID, esperar el resultado. Y si este es negativo, ya pueden regresar a trabajar y a servir y participar en la Santa Misa. Recibieron una carta de la campaña de Capital Juntos Construyendo el Presente y Evangelizando el Futuro para colectar fondos para la construcción de nuestro salón. A consecuencia de la pandemia, del impacto de la economía y en nuestra vida de fe, el Padre Víctor humildemente les pide que consideren en oración su compromiso a su promesa y depositen en la colecta en un sobre separado sus donaciones de su promesa y su información. Si tiene que reconsiderar su promesa original, está bien. Todos están en mis oraciones. Que Dios continúe bendiciendo nuestros esfuerzos para completar la buena obra en su nombre. A todas las personas que ayudan a poner y quitar sillas o que mueven cualquier objeto, por favor, desinfectar las manos con gel, ponerse guantes y después comenzar a mover las cosas. El equipo de transmisión de la parroquia está haciendo una rifa para recaudar fondos para el ministerio. El precio del boleto es 1x3 o 2x5. Primer premio, televisión inteligente Samsung de 32 pulgadas. Y segundo premio, un juego de 4 piezas de Tupperware. Gracias por seguir apoyando nuestra parroquia de la Ascensión. Que Dios los bendiga. Gracias. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo y las conserve siempre puros y santos a sus ojos. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios en nuestros hermanos. Que tengan todos un excelente domingo y un excelente inicio de semana.